Nuestro contorno de ojos requiere atenciones especiales y es que es una zona que está cerca de las mucosas y eso lo hace mucho más sensible. Además, no tiene tanta cantidad ni de glándulas sebáceas ni sudoríparas que en el resto del rostro nos protegen y nos ayudan a combatir los radicales libres y eso le convierte en una zona mucho más delicada. Por tanto, tenemos que prestarle atención y observar muy bien su estado. Lo primero, recordad, como el resto del rostro, debemos limpiar la zona. En estos casos, os recomendamos también nuestra agua micelar, ya que es muy versátil y puedes, con acompañado de unos discos ecológicos que veréis y que encontraréis en nuestras boutiques, arrastrar y limpiar toda la zona ocular y también puedes limpiar toda la zona de contorno de labios, que al igual que el contorno de ojos se ve afectado de mayor manera por los radicales libres. Katia nos ha pedido ayuda para mejorar el cuidado del contorno de ojos, ya que ella siente que está perdiendo firmeza y algunos aspectos de hundición. Es muy normal, el contorno de ojos es también nuestra expresividad y efectivamente el que más sufre el paso del tiempo. Para trabajar con él, cuidarlo de la mejor manera y ayudar a que ese paso del tiempo sea menos notable y más confortable, hemos elegido nuestro contorno de ojos y labios de Eternal Youth. Es importante en este caso elegir un contorno de ojos con más activos, más densificador, iluminador y que además trabaje no solo con el aspecto de regeneración, sino también con el aspecto de congestión, para no solo tratar aspectos de firmeza o pro-aging, sino también valorar el estado de la bolsa y de la ojera. Vamos a coger muy bien un poquito y lo vamos a poner en nuestra mano. Con ello cogeremos un poquito y lo aplicaremos a toquecitos en la zona ósea de debajo del ojo. También lo colocaremos debajo de la ceja, un poquito en el párpado sin tocar las pestañas y por encima de la ceja. A partir de ahí lo vamos a poner de una manera súper sencilla, a toquecitos primero. Muy bien, Katia, que además es súper agradable. Podemos también de dentro hacia afuera con pequeños círculos, acabando en un lisaje hacia arriba, dibujando una línea de ojo gatuno por debajo de la ceja y, por supuesto, no nos olvidemos del párpado, que también es piel. Simplemente ten en cuenta no meterlo dentro de la mucosa, dentro del ojo. Por encima de la ceja y también dibujando y estirando un poquito a nivel ascendente y también puedes dibujar la ceja y ayudarla a colocarla en un sentido ascendente, facilitando esa mirada felina. Además, un buen truco es anclar la piel aquí y ayudar a que penetre mucho más la crema en los laterales del ojo, que son las zonas donde durante la vida nos reímos, nos apasionamos y efectivamente pues flexionamos más, pues tanto que nos dan, pues les damos un poquito. Si además tienes problemas de congestión en los ojos, ojeras, bolsitas, te voy a enseñar dos puntos que puedes utilizar presionando de una manera leve para descongestionar la zona. Katia, con los pulgares vamos a ponerlo en las puntas de las cejas por debajo. Cierra los ojos y presiona unos segundos. También puedes realizar una presión ligera en la zona lateral y mantener unos segundos. De esta manera, durante el día y la noche, además de poner un gran producto lleno de activos increíbles, le proporcionas un masaje de lo más agradable para que tengas una mirada preparada para todo. ¡Qué maravilla!